versículo 12, en nuestro texto base. Dice la palabra así en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu gran bondad. Gracias porque hasta el día de hoy has preservado nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por cada cosa que manifiestas en nosotros. Por el vestido, por el alimento, porque tenemos casa, Padre. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por cada órgano que tenemos totalmente sano, Señor. Te damos gracias por la vida, Padre. Gracias por tu fidelidad y la fidelidad a tu palabra, Señor, que nunca falla. Hoy te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos honor, gloria. Y en el nombre de Jesús, creemos que tenemos la sabiduría de Dios ahora mismo. La sabiduría de Proverbios 3:8, que es más preciosa que el oro y la plata. Declaramos esa sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu, según Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Dice tu palabra en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo aquí en la tierra, somos la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Y tú eres nuestra cabeza, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, todo pensamiento natural de nuestra mente humana lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, tu palabra. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento mental que se haya levantado contra ti, Señor, y contra tu palabra, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión. Que no sean mis preceptos humanos, ni mi voluntad, ni mis sentimientos, Señor, sino que seas tú a través de tu palabra ministrándonos. Tú pones pensamientos en mi mente, en mi corazón. Tú pones palabras en mi boca para bendecir a pueblos, ciudades, naciones. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú en manifestación. Y declaro que mientras enseñamos tu palabra, Señor, tú extiendes tu mano poderosa para hacer milagros, señales y maravillas. Y que todo el que está oprimido, cautivo, sea libre, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Asimismo dice Marcos 16 que las señales seguían a tu palabra. Y lo creemos, Señor, que tú confirmas tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que no ven por internet. Estamos viendo y continuamos con un tema seriado que estamos ya algún tiempo, que se llama ¿cuál es el verdadero nombre de Jesús? El verdadero nombre de Jesús, obviamente, yo creo que es Jesús. Pero como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Usted puede creer en Mahoma, puede creer en Buda, pero en ellos no hay salvación. Puede creer en Hare Krishna de los hindúes y puede creer en diferentes dioses, pero en ningún otro hay salvación, solamente en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz, porque Él fue el que llevó toda maldición ahí en la cruz y el que derramó su sangre. Y eso dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. ¿Puede leerlo? ¿Lo podemos poner en la pantalla? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Mire, habla de la persona y del nombre, ¿verdad? Primero dice, en ningún otro hay salvación. Está hablando de la persona que murió en la cruz, Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Cordero. Pero dice también, pero no hay otro nombre. O sea, adiciona a la persona el nombre.
No hay otro nombre, dicen, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando estamos hablando de salvación, es en todas las áreas. Estamos hablando no nada más de irnos al cielo por creer en Jesucristo y nacer de nuevo. Nace nuestro espíritu al creer en Jesús, al hablarlo con nuestra boca y creer que Él es el que pagó el precio completo por nuestra redención. Entonces, en ningún otro hay salvación. Pero también dice, no hay otro nombre. Ahí ya menciona el nombre. Y aquí es donde entra la polémica en muchos grupos. Yo creo que en el nombre de Jesús he sido salvo. Creo que en el nombre de Jesús hemos visto milagros impresionantes de sanidad. Hemos visto cómo órganos dañados se han recreado en el nombre de Jesús. Cómo personas con cáncer han sanado en el nombre de Jesús. Cómo personas con diabetes, etcétera. Infinidad de enfermedades. Y lo hemos hecho en el nombre de Jesús. Porque creemos que en ese nombre hay autoridad. El único problema empieza cuando nuestros hermanos, algunos hermanos cristianos evangélicos, se han salido del cristianismo evangélico y se han ido a otros grupos y le denominan ellos ahora, dice, estoy aprendiendo algo mejor que el cristianismo evangélico. Ellos creen que hay algo mejor. Yo creo que lo que está basado en la Biblia es lo mejor, ¿ok? Ellos dicen, me estoy yendo a algo que se llama mis raíces hebreas, o judaísmo mesiánico también le llama. Yo creo en los verdaderos judíos mesiánicos, mi hermano. ¿Judíos mesiánicos quién es? El apóstol Pablo era un judío mesiánico que creyó en el Señor Jesucristo y era de origen israelita, para que usted me entienda. Ahorita hay israelitas que se han convertido a Cristo Jesús. Todavía ellos utilizan sus ropajes, utilizan la kipá, que viene siendo el gorrito de aquí arriba, el talit, que viene siendo como un manto que se ponen aquí arriba en el hombro hacia abajo. Ellos lo utilizan y ellos son llamados a predicar a Jesucristo dentro del pueblo de Israel. ¿Me explico? El único detalle son los latinos, mexicanos, colombianos, argentinos y de diferentes nacionalidades latinos que ahora, que no tienen un origen judío, que su ADN no tiene un origen judío. Sin embargo, ellos ahora visten como judíos y practican las costumbres judías. Realmente hay judíos mesiánicos verdaderos, pero así como hay verdaderos, también hay falsos. ¿Por qué estoy diciendo falso? Porque ahora ya ellos creen que el nombre de Jesús significa que es el nombre de un demonio, de un dios llamado Zeus, el dios de los griegos. Ellos ya creen que el nombre de Jesús ya no les sale por su boca. Ahora ellos creen que el nombre de Jesús significa en el hebreo, he aquí el caballo, porque hacen ciertos cambios y se llevan del español, se lo llevan al hebreo el nombre de Jesús y lo parafrasean, lo dividen en dos frases, je y luego sus, y ellos dicen que significa he aquí el caballo. Y luego, tantito peor, en el latín ellos dicen que el nombre de Jesús significa el cerdo, imagínense. O sea, eso no es cierto y lo vamos a demostrar con unas láminas que traemos ahí. Bíblicamente he debatido con uno que se llama comunidad hebrea o comunidad judía, que son mexicanos, son latinos, pero ya se creen judíos. Y les pregunté, él puso ahí que Jesús significa aquí el caballo, que Jesús es el nombre del hijo de Zeus, de un dios pagano. Y ya, yo cuando ya le puse la explicación, mira, estás incorrecto porque no puedes llevarte Jesús a otro idioma y decir que significa esto. Es al revés, tenemos que partir del origen etimológico del nombre. ¿Sabes lo que significa etimológico, verdad? Es decir, nuestro español proviene del latín. Y si usted tiene algún nombre, por favor váyase y búsquelo, a lo mejor su origen en el español, no en el latín. Búsquelo en el, si bien es cierto, el español proviene del latín, ¿ok? Pero nuestro español, usted tiene que ir al origen de lo que significa en español el nombre. No tiene que irse a otro idioma para buscar el significado. Ahora, ok, tenemos bastante información que hemos dado acerca de cuál es el verdadero nombre de Jesús, Jesús o Yeshua. A esos grupos empiezan a mencionar el nombre de Yeshua, pero entre ellos mismos están divididos, porque uno dicen que es Yeshua, otro dicen que es Yahshua, con nada, otro dicen que es Yehoshua, infinidad de teorías que la gente menciona. Pero yo lo principal que quiero, mi hermano, es que usted pueda conservar su salvación, porque ya esas personas
Y por experiencia ya le di un testimonio de una persona de allá, ¿de dónde era la persona? No recuerdo de qué país acá de Sudamérica. Le di un testimonio de una persona que era un misionero, había formado 40 iglesias. Y ahorita en la actualidad él fue a Israel, a no sé qué, a aprender hebreo. Pero no es malo aprender un idioma, es un idioma más el hebreo, no es el idioma en el que oyen los ángeles o Dios escucha, olvídese de eso. Principalmente Abraham no habló hebreo. Abraham, nadie puede decir que habló hebreo, no existía el hebreo en la época de Abraham. Isaac y Jacob nunca hablaron hebreo, no existía el hebreo. El hebreo surgió cuando entraron a la tierra de Canaán, desde entonces surge el hebreo. Muy bien, porque realmente es el cananeo, pero con otras figuras del idioma. Okay, entonces mire, a lo mejor usted dice, no me interesa la historia, pero es bueno, mire, porque, ¿sabe por qué? Porque se ve encontrar eso por internet exageradamente. Están las redes sociales, las están invadiendo con que ya el nombre Jesús no es bíblico. Por las redes están invadiendo que ahora ya usted tiene que guardar el Shabbat, el séptimo día. Si no lo guarda el Shabbat o séptimo día, mi hermano, dice que usted no puede ir al cielo. Entonces, todo ese tipo de cosas que están inventando, porque son inventos, ya demostramos bíblicamente que el Shabbat no debemos de guardarlo los que somos creyentes en Jesús, que no veníamos del pueblo de Israel, ¿por qué guardamos un día? Bueno, entonces aquí la polémica es, ¿Yeshua o Jesús? ¿O Jesús o Yeshua? ¿Cuál es el nombre? Yo creo que tanto el nombre Jesús como el de Yeshua funcionan. Pero que hable Yeshua uno que habla hebreo, que es israelita, no un mexicano. Un mexicano ahora vienen a imponernos el nombre de Yeshua cuando el nombre Jesús, que era el que mencionábamos nosotros y el que en el cual vimos milagros, en el cual fuimos salvos, en el cual fuimos bautizados con el Espíritu Santo, en el cual hablamos en lenguas, etc. Entonces ahora ellos cambiaron de ideología y ahora eran evangélicos, cristianos, así como usted y como su servidor. Pero ellos ya creen ahora, se creyeron todas las mentiras que andan circulando por internet. Bueno, lo respetamos a ellos, ok. Lo único que no vamos a respetar sería la doctrina, porque es una herejía eso, decir que el nombre Jesús es un nombre de un demonio. Ellos es lo que están diciendo. Por eso estamos analizando este tema, ok. Tenemos por analizar todavía los idiomas que habló el Señor Jesús, es importante que los entendamos. El día de hoy no los vamos a ver. Bueno, una de las falacias, mentiras que ellos ponen en la mente y subliminalmente en la mente de las personas, y a usted le van a llegar con esta teoría o filosofía. Ellos le van a decir que si le hacen un cheque para que usted vaya y lo cobre en el banco, pero si usted se llama, por decirlo así, Sergio, y le ponen Serge o Sergi en otro idioma, Sergi en otro idioma, o si usted se llama Miguel y de repente usted le ponen Michael, se va a Estados Unidos y le hacen un cheque como nombre de Michael, ellos dicen, ¿verdad que no lo puedes feriar? Ahora ustedes contésteme, ¿usted puede feriar un nombre que le pongan Michael en lugar de Miguel? ¿Lo puede feriar en Estados Unidos? ¿No lo puede feriar? Porque es otro nombre, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, se basan en un pensamiento humano para decir que el nombre de Yeshua en hebreo no lo podemos transliterar, es decir, darle un significado de letras para mencionarlo en nuestro castellano o en nuestro español. Dicen ellos que no se puede. Basándose en que usted, su nombre, le cambian de nombre, en lugar de llamarse José, le ponen Joseph, entonces usted no puede ir a feriar ese cheque. Es decir, se basan en una ideología humana, en un pensamiento humano, una lógica humana, para decir que el nombre de Jesús, y basándose en eso, bueno, entonces ellos le preguntan, entonces, ¿Yeshua no puedes cambiarlo como Jesús? Pero bueno, son inconsistencias que ellos tienen, ahorita vamos a ver que eso no es correcto. Ok, yo le voy a poner aquí en pantalla para que vean nuestros amigos por internet. No sé de qué manera. Vamos a poner un ejemplo, Michelle, ven por favor. Vamos a ver lo del cheque, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver la cuestión del cheque. Suponiendo que yo fuera Jesucristo, no lo soy, pero suponiendo que fuera Jesús, ¿no? Entonces,
Suponiendo que tú fueras la cajera del banco, ¿ok? Vente más para acá para que salgas en la cámara. Debes de salir. Un poquito más hacia acá, en el poste, sí, para que los demás puedan ver. Suponiendo que tú fueras la cajera, ¿no? Oh, perdón, tú fueras la persona que me fueras a hacer el cheque. 1,000,000 de euros. ¿Ok? Suponiendo que yo fuera Jesús. Entonces, yo dijera, Michelle, me debes 1,000,000 de euros, pues ya hazme el cheque, ¿no? Entonces, me vas a hacer el cheque y tú vas a escribir mi nombre para que mi nombre, el banco, me acepte el cheque, ¿ok? Entonces, en este caso, suponiendo que yo estoy, da cuenta el lugar del Señor, que suponiendo yo me llamo Yeshua, Michelle, pues tienes que hacer el cheque a mi nombre. Escríbelo. Ya. Aquí está mi nombre. ¿Sí sale bien en la pantalla como Yeshua? ¿O así? Ok, Yeshua. Aquí está mi cheque. Michelle lo hizo a mi nombre y ellos dicen que si no sale el cheque a mi nombre, que no lo puedo cobrar en el banco. Por eso el nombre de Jesús no lo puede cambiar de Yeshua a Jesús en español. Que no lo puede cambiar porque no puede ferir el cheque. Entonces ellos dicen que este es el nombre verdadero de nuestro Señor, Jesús. Así, Yeshua. Ok. Ya me hice el cheque, ok. Ahora tú ya eres la cajera. Ya eres la cajera. Cajera, vengo a feriar el cheque y está mi nombre, mire, cajera. Soy hebreo. Está mi nombre el cheque. Yeshua. Necesito que me ferie el cheque, cajera. ¿Por qué no me lo quiere feriar? No está en hebreo. Pero dice Yeshua, cajera. Pero no está en hebreo. ¿Cómo que no está en hebreo? Dice Yeshua en hebreo. Es la pronunciación en hebreo, pero no está escrito en hebreo. Ah, qué gran diferencia, ¿verdad, cajera? Permítame. Entonces, ahora sí, le voy a mandar, señorita, cámbiame el cheque, por favor, y póngame, cámbiame el cheque, por favor, y póngame el nombre como debe ser, porque el de Yeshua estaba escrito con letras españolas y no me lo pueden aceptar en el banco. ¿Me puede volver a hacer el nombre correctamente el cheque a mi nombre, que debe ser en letras hebreas, no en letras españolas, por favor? Ok. Ya me dio, ahora sí, es de izquierda a derecha. Creo que estoy bien, ¿verdad? Izquierda, esta es la izquierda, ¿verdad? Según la pantalla. El hebreo se escribe de izquierda a derecha. Ahora sí, esta es la letra Yod. Esta es la letra Shin. Esta es la letra Bab. Y esta es la letra Ajin en el hebreo. Yod, Shin, Bab, Ajin. Ese es el nombre de Yeshua. Entonces, ahora sí, cajera, me cambiaron el cheque porque resulta que usted no me quiso aceptar el cheque a este nombre. Porque si bien es cierto, se pronuncia como Yeshua, pero tiene letras españolas. Por consecuencia, no está bien escrito, ¿verdad?, mi nombre. Por eso no me quiso ferir el cheque, cajera. Ok. Entonces, ahora sí, ya se lo traigo en letras hebreas, de izquierda a derecha. Y es aquí sí dice Yeshua. Yod, Shin, Bab, Ajin. Ahí está mi nombre, cajera. ¿Me puede ferir el cheque 1,000,000 de euros, por favor? Gracias, recibo el 1,000,000 de euros. ¿Puede captar las inconsistencias que tienen todos estos hombres llamados judíos mesiánicos, raíces hebreas? Ellos quieren que a fuerza el nombre Jesús sea este. Pero si son letras españolas, no son letras hebreas. ¿Cómo se va a llamar Jesús así en hebreo? ¿Realmente el nombre Jesús en hebreo? Mi hermano, el nombre Jesús en hebreo es así. Entonces, con esto echamos por tierra toda teoría de estos judíos mesiánicos o falsos judíos mesiánicos, que dicen que el nombre, que no puedes feriar un cheque si viene a otro nombre, no puedes feriarlo, pero tampoco lo puedes feriar si tu pronunciación es esta, pero no es la manera en que se escribe el nombre Yeshua en hebreo, sino es esta. ¿Lo captamos?
Ellos dicen, no, porque si vas al banco no te ferian el cheque. Claro, no te lo van a feriar así, porque van a decir, ese no es tu nombre. Tu nombre es... Y luego que llegue con una cajera. ¿What? ¿Qué letras son? O sea, vea las inconsistencias de este tipo de personas. Que ese sabe que ese es el ejemplo más práctico que ellos ponen para decir que Yeshua es el verdadero nombre de nuestro Salvador. Y estoy de acuerdo que sí es el nombre correcto, pero no se escribe así, mi hermano. Por consecuencia, eso de que si no ferias un cheque porque no va tu nombre, así no me lo van a feriar, así no se lo iban a feriar al Señor Jesús, porque no es el verdadero nombre de Jesús. El verdadero nombre de Jesús se escribe así en hebreo. ¿Captamos? Ahora, ¿dónde está eso que dicen ellos de que el nombre de Jesús tiene que ser Yeshua? Porque si no hay Yeshua, si no lo pronuncias así, no te obedece ni Satanás ni te vas a ir al cielo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que puedas ser salvo. Pero ellos dicen y lo escriben así, y dicen que en este nombre yo tengo que ser salvo nada más. Pero está incorrectamente escrito. Es una manera en que utilizan solamente la fonética. ¿La fonética qué es? Es la manera en que se pronuncia algo que está escrito, ¿ok? Ellos mismos se contradicen porque ellos utilizan letras españolas para mencionar el nombre de Yeshua. ¿Cuándo realmente debe ser? Este. ¿Quedamos claros? Para que si usted lo quieren agarrar los mesiánicos y por ahí por internet, lo que cuando usted, ya ve que usted se lleva mucho en el... eso del Face y todo, que se encuentre alguien, porque yo pertenezco a varios grupos de teología por internet, y entre esos grupos luego entran los de raíces hebreas, y los de judíos mesiánicos entran luego. Dice, lee esto hasta el final y cuando leas vas a cambiar toda tu perspectiva. Y sabes lo único que ponen, el nombre de Jesús está mal porque lo inventó el Vaticano, porque es un nombre pagano, dicen, inclusive es un nombre pagano. Sabía que el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, porque en Jesús es en griego, Jesús. Sabía que el nombre de Jesús, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo en griego, y es como vienen los manuscritos, porque en hebreo no hay ni un manuscrito del Nuevo Testamento, nada existe. Entonces todo está en griego, en el griego es Jesús, mi hermano. Ahora, el nombre Jesús en griego, el nombre Jesús en griego, realmente es el nombre que viene en los manuscritos. No, usted no va a encontrar ni un manuscrito de los primeros tres siglos que usted, donde usted ve el nombre Yeshua. No existe, no hay nada. Pero como el Señor Jesucristo era un hebreo, y en el Antiguo Testamento, en Esdras capítulo 3 versículo 2, viene en nuestras Biblias en español, en el nombre de Yeshua, que realmente es el nombre de Yeshua, pero ahí lo vamos a ver en español, miren, Esdras capítulo 3 versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Se basa la mayoría en el Antiguo Testamento para decir el nombre, ese, ahí quiere decir Yeshua. Esa parte que dice, que usted lee como Jesúa. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. La palabra Jesúa que viene ahí realmente es Yeshua en hebreo. Entonces se basan en el Antiguo Testamento para determinar el nombre del Señor Jesús. Ok. Vamos a poner lo que dicen todos ellos, vamos a seguir analizando. ¿Les quedó claro que están escribiendo con letras españolas un nombre que es en hebreo? Vamos a ver cómo se transliteran los nombres rapidito, por favor, y si alcanzamos a ver. Hay una lámina que se llama alfabeto griego. No quiero que aprenda griego ni le voy a enseñar griego, solamente es un breve repaso. En este alfabeto, mi hermano, están los manuscritos. Todos los manuscritos antiguos están en griego y están en este alfabeto. Hora de roncar. Adelante. Alfabeto griego. Lámina 02. Lámina 02. Están nombradas ahí en transliteraciones y acrónimos, por favor. Mira, ahí está el alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, t,
Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Pi, Chi, Psi, Omega. Bueno, no nos interesa. Ah, ¿no, no salió ahí? Sería la lámina 02. Please. No nos interesa aprender griego, por eso tenemos las traducciones. Sabía que la mayoría de las traducciones, si usted utiliza Reina Valera, es buena traducción, aún tiene sus deficiencias, no podemos negarlo, pero también está, puede utilizar la Reina Valera actualizada, está un poco con unos cambios importantes, o la nueva versión internacional también la puede utilizar, que viene de los manuscritos más antiguos. Nueva versión internacional, Biblia de las Américas. Hay otra Biblia que se llama la Traducción Viviente. Todas esas Biblias vienen de los manuscritos más antiguos, ¿ok? Lámina 02, viene en PDF. Esa, exactamente. No sé si se puede ampliar un poquito más. Bueno, el caso es que ese es el alfabeto. Son letras raras. Lámina 03, alfabeto hebreo. ¿Cuántos saben que en nuestro español, mi hermano, en nuestro español, sabía usted que el idioma se ha ido cambiando? ¿Cuántos escribieron la A así? ¿Cuántos escribieron la A como si fuera una G al revés? ¿Alguno de ustedes escribió la A así? No, no, a usted le tocó la A como si fuera una G al revés, ¿verdad? Ahora, el ganchito de la A, ¿por qué la han quitado ahora? ¿Por qué cuando usted va, cuando sus hijos van a la primaria, por qué le enseña la A sin el ganchito ese? Hay un cambio ahí en la manera en que se escribe una letra, mi hermano. Hasta en nuestro español ha habido cambios. Así es que en el hebreo antiguo, mire, véalo, por favor, lámina 03. Lámina 03. Rapidito, si no, vamos a ver otra cosa para que no ronquen. Alfabeto hebreo antiguo, mire, si podemos ampliar la primera que está arriba, mano izquierda, la Aleph. Usted va a ver una cabeza de vaca. No sé si se puede ver un poco más grande. Por favor. En el carro traigo el infrarrojo. ¿Me lo puedes traer, Melanie, please? En la puerta del lado izquierdo. Para señalarles exactamente. Ahí está, mire. La primera letra, nada más le vamos a enseñar pura primera letra, ¿no? Mire, la letra viene como una cabeza de vaca, ¿ok? Ahora vamos a ver el alfabeto moderno. Eso que parecía una cabeza de vaca es la letra Aleph. Y en el alfabeto moderno o cuadrado, que es la lámina 4, por favor, vamos a ver la primera letra de izquierda a derecha. La primera letra, la que era cabeza de vaca, no, la primera de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, perdón, acuérdense que el hebreo es de derecha a izquierda. Mire. La que era cabeza de vaca, ahora que parece como una N, ¿la puede ver? ¿Sí? Como una N. Y antes, ¿cómo era el hebreo? La Aleph era una cabeza de vaca. Entonces, ha ido cambiando la manera, inclusive, como se escribe el mismo hebreo. La mayoría de las personas, de los eruditos, creen que el hebreo moderno, el que está ahorita, la mayoría no entiende el hebreo este antiguo. Es decir, si usted va con una persona del barrio allá, de los hebreos, usted va y le dice, a ver, léeme por favor la Biblia en el Antiguo Testamento, léeme el libro de Josué en hebreo, va a decir, pues no le entiendo. Si fuera en el hebreo antiguo, no le iba a entender, porque son diferentes ya el hebreo antiguo, el hebreo moderno, totalmente diferentes, ¿ok? Vamos a ver la lámina 05 y vamos a hacer una comparación de las letras. Si lo tenemos ahí, 05, rápido. Bueno, vámonos ya mejor. Es la 05A. Si no, vamos ya a las transliteraciones, rápido. ¿Cómo hicieron 72 eruditos, mi hermano, hicieron el cambio, la transliteración del nombre de Yeshua a el nombre griego de Jesús? Las personas que alegan que no se puede hacer esto, pues ya 3 siglos antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento de el hebreo al griego. ¿Y lo hicieron quiénes? Personas hebreas. Esas son las letras, mire, para que usted vea más o menos las diferencias que hay entre una u otra. La Aleph, la Hei,
La yin, usted vea nada más la modificación que hubo. ¿Cuántos saben que hay una modificación en el lenguaje? Hay una modificación. De antemano, nuestro español viene del latín, que se llama lengua romances, algo así se le llama, el latín, el portugués, el inglés, el francés viene del, todos esos idiomas vienen del latín. No, no tenemos un idioma original, como para que usted diga, ah, realmente el español es original, no es cierto. Asimismo, el hebreo no es original porque surge de un idioma que se llama cananeo. Ok, vamos a ver la lámina, ya vamos a ver la transliteración en la lámina 06B, por favor. Usted va a encontrar, mire, en el Imperio Romano, en el primer siglo, en la época del Señor Jesús, el Imperio Romano necesitaba mencionar los nombres de los hebreos con otro nombre. Eso de cambio de nombre ya existía, inclusive en la propia Biblia existe el cambio de nombres. El cambio de nombres existe en la Biblia. Ah, mira qué tal. Ok, bueno. El cambio de nombres existe en la misma Biblia. ¿Cómo se le decía al apóstol Pedro? Pedro, pero también se le decía en arameo Kefas o Cefas. ¿Y quién se lo cambió? ¿Quién cree que se lo cambió? El Señor Jesús. El Señor Jesús cambiaba los nombres también. Entonces nadie puede decir ahorita, nadie puede decir que los nombres no se cambian de un idioma a otro, sí se cambian. O se transliteran, en pocas palabras, ese es el lenguaje correcto. Okay. Entonces mire, ahí vamos a ver claramente, hay la tabla 012, ¿verdad? Ok, si podemos ampliarle un poquito más, yo quiero que vea eso usted, mire, cómo los 72 eruditos hebreos, 3 siglos antes de Cristo, hicieron el cambio del nombre Yeshua a Jesús. Esto yo no lo inventé, mi hermano, yo no lo inventé, son personas que son expertos en gramática y lingüística. Ahora, ¿por qué le tengo que mostrar esto? Porque esto circula por internet, de que los nombres no se cambian y que usted tiene que mencionar Yeshua para ser salvo y ya no Jesús. Esta es técnica de transliteración. Mire, vamos a ver. Bueno, esa letra, no sé si la alcance a ver. Este es hebreo. Ese es hebreo y es la manera en que se pronuncia. Este es griego y es la manera en que se pronuncia, ¿ok? ¿Cómo cambiaron? Voy a hacer un poquito más para acá, no sé si se puede ver. Este es hebreo, esta es la manera en que se pronuncia la letra. Esta es la equivalencia en griego. Estas son las letras en griego y de esta manera se compone para llegar al griego, mire. Tenemos la letra Yod, que se pronuncia como IE, y su equivalencia al griego es la letra Iota y la letra Eta, que se pronuncia en griego como Ye. Esta es la letra Shin, que se pronuncia como SH. Si usted lee de arriba hacia abajo, usted va a encontrar Yeshua, de arriba hacia abajo. Y aquí la letra Shin se pronuncia como SH y en griego viene siendo la letra Sigma, que se pronuncia como una S. La letra Bab, que se pronuncia como una vocal U, en el griego es la letra Omicron, y se pronuncia como una O. Por último, la letra Yin, que es como una A en su pronunciación, y en el griego es la letra Ypsilon o Epsilon, y se pronuncia como una U. Ok, como una U, mire, ahí puede ver la U. Y por último está la letra Sigma. Le agregan una S a todos los nombres que son masculinos en el griego. En el griego no existe la A, para que usted me entienda. No. Alguien que termina con letra A siempre va a ser, por ejemplo, la Virgen María, es Mariam en griego, es Miriam en hebreo,
y siempre en el griego se le tiene que quitar la A y siempre se le agrega una letra sigma, que es una S. Y usted puede ver de Yeshua cómo llegan a Jesús. ¿Quién lo hizo eso, mi hermano? Eruditos hebreos. Yo no lo inventé. ¿Es posible cambiar los nombres? Sí. Desde el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, usted va a encontrar del hebreo al griego cambiando los nombres. Vamos a rapidito. Rapidito las 7. Yo sé que esto es técnico y es para roncar, pero aguánteme un minutito. Tabla número 3, por favor. ¿Cómo llegaron del griego al español, mi hermano? ¿Cómo llegaron del griego al español? Igual, parten de las letras llamadas, parten de Yesous. Mire, de ahí hacia abajo usted va a encontrar Yesous, ¿ok? Y cada letra tiene su significado en nuestro español. Es decir, la yota es igual que la jota. La letra yota es igual que la jota. La eta, la letra eta griega es igual que la e en español. La letra sigma es igual que la s. La omicron es igual que la o. La ypsilon es igual que la u. Y la sigma es igual que la s. De tal manera que de Jesús, del griego Jesús, llegamos al español Jesús. Ahora, ¿por qué no aparece Ous? Jesús, ¿por qué no es Jesús? En lugar de Jesús, ¿por qué no es Jesús? Porque cuando se unen dos vocales, la O y la U, eso se llama un... Cuando se unen dos vocales, eso se llama un diptongo. Cuando usted une dos vocales, pero el diptongo ese de OU no existe del griego al español, no existe. Cuando usted une la O y la U, no existe, ese diptongo no existe. Por eso, cuando se traduce del griego al español, es Jesús en lugar de Jesús. ¿Quién hace esto, mi hermano? Estamos hablando de cientos de eruditos expertos en griego. Cientos de eruditos expertos en hebreo. Por eso usted dice, si usted dice, quiero estudiar hebreo para entender las escrituras, mi hermano, ¿para qué estudia hebreo? Entonces, los 100 expertos que estuvieron 50 años estudiando hebreo para poder hacerle a usted la traducción, por ejemplo, la Reina Valera actualizada, la Nueva Versión Internacional, para hacerle esa traducción, mi hermano, estuvieron cientos de eruditos expertos en hebreo y en griego. Entonces usted va a decir, ahora voy a estudiar hebreo para entender la Biblia, Dios mío. Entonces no está confiando en 100 personas que tienen 50, toda una vida estudiando el hebreo y el griego, mi hermano. O sea, lo cual es ilógico que un mexicano ahorita, y no estoy a favor de la ignorancia, créalo, no estoy a favor de la ignorancia. Quiero estudiar hebreo, quiero estudiar griego. Entonces usted no está confiando en los 100 eruditos. No está confiando en los que hicieron la Nueva Versión Internacional. No está confiando las revisiones que ha tenido la propia Reina Valera 60. Mi hermano ha tenido cientos de revisiones. Y no es la mejor Biblia, obviamente, la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas, ¿cuántos eruditos cuando una casa editorial quiere decir, bueno, voy a traer y voy a traducir de los manuscritos más antiguos, del griego? ¿Qué cree que van a un experto en griego de años dominando el griego, mi hermano? No va a venir ahora un judío mesiánico que se cree judío porque se deja crecer la barba y usa una kipá. No va a venir a decirnos ahora que las traducciones al español tienen más errores cuando es gente 100% experta que ha dedicado toda una vida a estudiar los idiomas de los manuscritos, mi hermano. No podemos hacer eso. Sin embargo, hay gente que se traga la mentira esa. Escucha por internet, no, pues Jesús significa el caballo, cerdo, el hijo de Zeus. Y la gente se traga todas esas mentiras. Es gente que no domina el hebreo. La mayoría de los judíos mesiánicos se ha de reconocer que no dominan el idioma hebreo. Hasta ahí estuvo la roncada. No le voy a hablar más de eso porque yo sé que no. A lo mejor, digo, pudiera hablar de esa es la manera en que se transliteran los nombres. ¿Es correcto? Sí, lo hacen eruditos, lingüistas,
y expertos en gramática y lingüística, sí. Por tanto, un nombre de hebreo, el nombre de Yeshua en hebreo, mi hermano. Si usted llegamos primeramente al griego y luego del griego llegamos al español para decir Jesús, significa que el nombre es correcto y lo hacen eruditos, expertos en lingüística, expertos en manuscritos, personas que se llaman paleógrafos, que significa que estudian los idiomas antiguos. Ok, muy bien. Ya no quiero hacerlo roncar más y ahora vamos a otra parte. Vamos a analizar una de las Biblias que utilizan los mesiánicos o falsos judíos mesiánicos. Entiéndame, no estamos criticando a las personas. Estamos criticando juzgando, por decir así, la doctrina, para que usted me entienda. Claro que yo no tengo nada en contra de ellos. Nada en contra de ellos, aun cuando mi propia familia o parte de mi familia, mi hermano, anda metido en esos rollos. ¿Y qué cree? Le quise cambiar el chip de la cabeza y decirle que no era Yeshua, que era también Jesús. Y ya no lo aceptan. Se cierra su mente. Cuando usted empieza a escuchar esas mentiras por internet, mi hermano, hay muchas teorías que yo le llamo teorías de conspiración. Mucha gente dice, bueno, pastor, dicen que el Vaticano destruyó los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento y los tiene escondido, inclusive dice que los tiene escondido debajo de no sé dónde, allá bajo llave. Esa es una teoría de conspiración, porque es una información que circula por internet, mi hermano, pero no necesariamente tiene que ser cierto. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver y un poquito analizar el código real. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué nos envía el Señor a nosotros? Como mexicanos, como gentiles o parte de los gentiles que no, digo, cuando hablo de gentil no estoy hablando que no es hijo de Dios, sino gentil con respecto a la naturaleza humana. Gentil es alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Sabía usted que ahorita no existe un solo judío, no existe que sea puro, de raza pura judía? ¿Sabía usted que no lo existe? No lo existe. Los judíos empezaron a mezclarse desde el 920, desde que los asirios llegaron y conquistaron el reino, los 10 tribus de Israel del reino del norte. Luego vino en el año 520, algo así, aproximadamente en el año 500 vino el rey de Babilonia y ¿qué? Se llevó cautivo a las tribus del sur. ¿Qué creó? Una mezcolanza entre judíos con otras tribus. Entonces ahorita 100% alguien que diga vengo del linaje de Jacob, de Israel y soy 100% israelita, no lo existe. Para que se quite la idea, mi hermano, que si usted se apellida o tiene el nombre de apellido Méndez porque termina en Z, usted ya es un judío. Para que se quite esos rollos, no existe ni siquiera un judío 100% que vive en Israel, que habla el hebreo. Es que pastor, me apellido Méndez y dice que esos fueron los judíos sefarditas de España y que a lo mejor yo vengo de esos judíos de España, pastor. ¿Será cierto, pastor? Pues está más mezclado, si está mezclado con de allá, mi hermano se vino a México, entonces también se mezcló con los totonacas y los aztecas. Así es que no existe ahorita un judío, literalmente, no existe un judío, mi hermano, con sangre pura en Israel, no lo existe, ellos mismos lo reconocen. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano, de que meten herejías para sacarlo usted? Ya les dije una vez, 30 congregaciones cristianas evangélicas de Colombia, mi hermano, 30. Ahorita ya negaron a Jesús como Señor y Salvador. Ya no creen en Yeshua, ni siquiera en el hebreo lo creen. Ya no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque se hicieron judíos puros ahora. Pertenecen al judaísmo. Ahora son sinagogas judías. Ya no son judíos mesiánicos. Es decir, ya a Jesús lo negaron y lo rechazaron. ¿Por qué cree? Porque le empezaron a meter en su mentalidad que en el hebreo era lo más importante. No es lo más importante un idioma. Más importante que Jesús un idioma no es. Y si ustedes creen más importante el hebreo, mi hermano, los judíos que están en Israel que no creen en Jesús, si un judío muere hoy porque habla hebreo, ¿usted cree que se va a ir al cielo sin Jesucristo en su vida? No. No. Esa es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué damos esta información así de detallada?
Porque por internet anda, se está infiltrando, mi hermano. Iglesias de estos mismos concilios, de donde viene su servidor, ya ahorita se empiezan a hablar en hebreo. Ya ahorita están guardando las fiestas judías. Ya están guardando la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos allá. Ya están celebrando todas las fiestas judías, tradiciones judías, se empiezan a vestir como judíos. ¿Y eso de qué les va a servir para irse al cielo? De nada. Pero ¿sabe qué? Poco a poco empiezan a negar el nombre de Jesús. Poco a poco comienzan a negar. Bueno, hay tres Biblias que yo no le recomiendo. Si usted la quiere leer, pues léalo, por curiosidad. Pero hay tres Biblias que fueron adaptadas precisamente para quitar gran parte de lo que es nuestro Señor Jesús. Una se llama Código Real, que es la que vamos a ver ahorita. Otra se llama Kadosh Israelita Mesiánica. Y otra se llama Versión Israelita Nazarena. Esas tres, mi hermano, han cambiado a la Biblia principalmente para quitarle la deidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver primero a Tito, una lámina que tenemos ahí, y eso ya viene, por favor, en el otro. El día de hoy no vamos a ver los acrónimos. ¿Qué son los acrónimos? Viene siendo cambiar. Ellos dicen que el acrónimo, ¿qué es? Viene siendo cuando una palabra usted la resume. Por ejemplo, CFE, el acrónimo de CFE viene siendo Comisión Federal de Electricidad aquí en México, ¿ok? El acrónimo de Coppel, a la que le debe usted, ¿cuál es? Ok, bueno, un acrónimo es cuando una palabra grande se resume. Entonces, el resumen en sí lleva un acrónimo, es decir, varias palabras, una letra o un juego de letras hacen toda una palabra. Por ejemplo, FBI, ¿qué significa en inglés? ¿El FBI cuál es? Usted lo menciona, usted lo ve en las películas todos los días, el FBI, cuando ve esas de acción de Chuck Norris, ¿cómo se llama ese? Ya ni lo conocen en esa época. En esas de acción luego aparece el FBI, ¿qué cree que significa FBI? Federal Bureau Investigation. Bureau Federal de Investigaciones. En español significa Agencia Federal de Investigaciones, pues. Pero si FBI se lo quiere traer a nuestro español, no coincide porque es Federal Bureau Investigation. Y en nuestro español, ¿qué es? Bureau Federal de Investigaciones, pero en nuestro español podemos decir Agencia Federal de Investigaciones. No coincide, no puede usted hacer eso de un idioma a otro. Como le he puesto miles de veces el ejemplo de la hermana Carmen. Si Carmen la divide en dos y lo va a cambiar al inglés, pues se va a decir car y luego espacio men. Entonces yo tranquilamente podría decir que el nombre de nuestra hermana Carmen en inglés significa el hombre carro, porque es Carmen. Son cosas que hacen los judaizantes, los de raíces hebreas, para decir que Jesús en el hebreo significa he aquí el caballo, lo cual no tiene nada que ver. Le digo, tuve una discusión, por decirlo así, no sé cómo se le puede llamar, yo creo que es discusión, ¿no? Eso es hacer apología o defensa de la fe. Con un judío y le dije, oye, ¿por qué me vas a decir que Jesús significa aquí el caballo? Cuando la palabra sus, ellos dicen, ¿saben lo que significa la palabra sus? Cuando usted lo lleva del español al hebreo, ¿sabe lo que significa la palabra sus? Bueno, la palabra sus significa alguien que salta, que brinca, eso significa. Y luego pone el comentarista del diccionario Strong, dice, alguien que brinca, es decir, como un caballo. Y luego pone, alguien que brinca, no sé si pone como un ciervo o como otro tipo de animalito, pero también dice, alguien que brinca con gozo, con júbilo, alguien que alaba al Señor brincando. Pero ellos agarraron la parte fea y dicen, no, significa caballo. Y así no dice. La verdad significa alguien que brinca, puede ser usted que está brincando en la alabanza. Eso significa la palabra sus, del español al hebreo. Y ellos agarraron la frase fea, no, significa caballo. Y te lo aclara el que hizo el diccionario Strong, te aclara. La palabra su significa como alguien que brinca, es decir, como un caballo.
Pero también puede significar un ser humano que brinca con gozo, con alegría. Usted ha visto personas que brincan cuando están danzando y hay una alabanza y danzan, pues esa es la palabra sus, alguien que brinca. Puede ser también el Michael Jordan, que brincaba cuando encestaba una pelota de básquetbol. Pero no por eso su significa Michael Jordan, ni un basquetbolista, pues. Entonces, todos esos tipos de incoherencias, mi hermano, se los encuentra por internet. Digo, Dios mío, o sea, están haciendo, ¿sabe qué? Solo para que usted se vaya a estudiar hebreo. Y solo para que usted siga las ideologías de ellos y quitarle el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Eso es lo que quieren, quitarle el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Si le quitan el nombre de Jesús y usted duda en hablar el nombre de Jesús, ¿sabe qué va a pasar? Nada le va a funcionar aquí en la tierra, mi hermano. Nada le va a funcionar. Es un nombre que es sobre todo nombre. Yo creo en ese nombre que es sobre todo nombre. Y hay gente que se traga todas esas mentiras. ¿Por qué no es más fácil, por ejemplo, pastor, estoy escuchando esto por internet, mire, ¿será verdad, será mentira? ¿Será la doña del otro día? ¿Qué será, pastor? Pero no, lo escuchan, se lo tragan, y ya que se lo tragaron, ya vienen aquí diciendo que hay otra doctrina que es mejor que la de los cristianos. Que hay otro nombre que es Yeshua, que es mejor que el nombre de Jesús. Ya, o sea, ya vienen con la doctrina, ni siquiera vienen y preguntan. ¿Por qué no preguntan primero? No es más sabio preguntar. Pero no, ya vienen a establecer la doctrina y andan diciendo que ya es Yeshua, que no es Jesús. Pero bueno, hay que analizar. Estamos derribando doctrinas erróneas a usted, mi hermano. Si usted niega el nombre de Jesús, dice, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Ellos creen que si decimos Jesús, estamos hablando de otro, de otra persona, no del que murió en la cruz. Mi hermano, no se deje engañar, estamos aprendiendo, para que no lo engañen. Para que no lo engañen, nadie lo puede engañar a usted. Ok, el código real, inconsistencias. Vamos a ver el Tito, 1 Corintios capítulo 7. Vea lo que le mandó el Señor Jesús. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 18-17. Bueno, vamos a leer desde el 17. 1 Corintios 7-17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso o circuncidado? Es decir, ¿alguno de ustedes fue llamado siendo judío? ¿Qué cree que dice el apóstol Pablo? Quédese siendo judío. Pero si usted era un mexicano, igual que su servidor, con el nopal en la frente, ¿para qué se quiere ser judío? Fue llamado siendo mexicano, ¿cómo se debe quedar? Mexicano. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué? Hay muchos de las sectas mesiánicas, mi hermano, que ya se circuncidan. Dios mío. No, por eso lo he hecho, no me convierto al judaísmo mesiánico. Digo, solamente ellos tienen el valor para hacerlo, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Tanto le lavan el coco con esas mentiras que lo hacen. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso, es decir, circuncidado? ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Todos los judíos israelitas que nacían de una mujer al octavo día, ¿qué cree que hacían? Los circuncidaban, ¿ok? Era como el pacto que Dios estableció, ellos dicen, con Moisés. Primeramente con Abraham, luego lo estableció con Moisés. Circunciden a todo varón al octavo día, era como una señal de pacto. ¿Con quién? Con Israel, no con nosotros los mexicanos. Ahora, ¿qué significa la circuncisión física? Significa que hay una circuncisión espiritual. Romanos capítulo 2 nos dice que es la circuncisión del corazón. Aquellos que hemos nacido de nuevo por creer en Jesucristo, mi hermano, no depende de la circuncisión física que usted se vaya al cielo, depende de la circuncisión espiritual. Dijo el apóstol Pablo, aquellos que se mutilan el cuerpo, dijo. Eso viene en Tito, capítulo, no sé si el 1 o el 3. Los mutiladores del cuerpo hablan.
aquellos que creen que por cortarse allá ya se van a ir al cielo. Mi hermano, no, si un israelita se corta allá y no cree en Jesucristo, ¿dónde cree que va a ir? Está en pacto de acuerdo al pueblo de Israel, sí, pero no creyó en el Mesías que vino del pueblo de Israel, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a ir al cielo o al infierno? Con todo y la mochada, ¿se va a ir al infierno? Perdón por esas palabras, pero trato de hacerlo más. 1 Corintios capítulo 7, versículo 18. Fue llamado alguno siendo circuncidado, quédese circuncidado, por favor. Fue llamado alguno siendo incircunciso. ¿Quién es un incircunciso? Aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, aquel que era griego, aquel que era un filipense, aquel que era de otros pueblos de cercanos a Israel. ¿Fue usted llamado siendo mexicano? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? Por favor, no se circuncide. Pero los falsos judíos mesiánicos, no los mesiánicos, los de raíces hebreas, algunos, otros no, le sacan la vuelta, pero los judíos mesiánicos regularmente siempre se circuncidan y creen que ya entran en pacto con Dios y pertenece al pueblo de Israel. ¿Por qué renegar nuestro origen mexicano, mi hermano? Óigame, si yo vengo de Iztaccíhuatl, ¿por qué negarlo? ¿Qué acaso la raza judía es mejor que nosotros los mexicanos? No, mi hermano, ya no hay diferencia. Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío, creo que es el 27 o el 28. Ya no hay griego. Gálatas 3, 27. Mire, Gálatas 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Esto lo va a librar del infierno, mi hermano. Dice el versículo 28, Gálatas 3, 28. Mire, fíjese lo que pasa con el que viene a Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. ¿Cuántos pueden leer ahí que ya no hay judío ni griego? Significa que ya no hay nacionalidad. Ya no hay judío, ya no hay griego. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué la gente, por qué mexicanos se quieren hacer judíos? Si ya no hay judío ni griego. Somos uno en Cristo, mi hermano. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es el que pagó el precio. Si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Somos nueva creación. Él ha depositado su espíritu en nosotros. ¿Por qué entonces quererme ir con los judíos? Yo no lo entiendo. Entonces, no hay judío ni griego. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, no hay judío, ni mexicano, ni alemán, ni gringo, ni güero, ni alto, ni moreno, ni chaparro. Ya no hay. Somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. En Cristo Jesús no hay racismos, no hay clasicismo. No son unos mejores que otros, no. Ya no. ¿De para qué usted quiere hablar hebreo? Déjese del hebreo. Ya no hay. Si usted fue llamado siendo incircunciso, ¿para qué se circuncidan, mis hermanos? Bueno, lo voy a decir por los de internet, porque usted, yo creo que usted no se animaría, ¿eh? O sí, sino para ir juntando lana. Dice que una circuncisión allá en Europa cuesta 5,000 euros. Dios mío, 5,000 euros. No, usted tiene que conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre, mi hermano. Esta información está circulando por internet exageradamente. Esos mesiánicos o falso judío mesiánico, judaizante de raíces hebreas, no sé cómo se le puede llamar, la gente que quiere practicar costumbres judías, guardar el Shabbat, el séptimo día, y decir que ya usted no menciona el nombre de Jesús en español, solamente tiene que ser en hebreo. Eso se está infiltrando por todas las redes, exageradamente. El detalle es que muchos, aún de esta doctrina, de lo que enseñamos de fe y de palabra de fe, mi hermano, muchos de esta doctrina están cayendo. Pero yo digo que cae el que realmente no conoce quién es, o sea, no conoce ni siquiera su identidad en Cristo Jesús.
Y ahora quieren adoptar una identidad judía. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 7. Hubo una hermana por internet y me dice, ¿para qué enseñas tanto? ¿Para qué explicas tanto eso de que no debemos de mencionar el nombre de Jesús en hebreo, que el idioma hebreo es el, no es el único? ¿Para qué enseñas todo eso? Si Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, ella me puso este texto bíblico, dice, con este texto bíblico ya deberían de quedar conformes todos, de que no tienen que ir a practicar el hebreo, ni las costumbres hebreas, ni mencionar el nombre de Yeshua. Versículo 9, Apocalipsis 7, 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Quiénes estaban delante de la presencia del Cordero en el Apocalipsis? Mire, ¿quiénes? Naciones, tribus, pueblos y aparte, ¿qué dice? Lenguas. Lo que quiere decir que son diferentes dialectos y lenguas de diferentes naciones. No dice que los que saben hebreo nada más estaban delante del trono del Cordero. No dice eso. Y me dice esta hermana, ¿por qué con ese texto bíblico nada más es suficiente? No hay necesidad de eso, explicarles más, ¿no? Le dije yo, no, porque mucha gente no se queda conforme con un texto bíblico. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo, creo que es el 9 también. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Estamos ahí en el 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Mire, ¿a quién ha redimido? Para Dios. ¿A quiénes ha redimido? Mire, ¿de dónde ha redimido el Señor Jesús? De todo linaje, lengua, pueblo y... No, nada más redimió a los que hablan en hebreo. No, nada más redimió a los que mencionan el nombre de Jesús en hebreo, mi hermano. Toda tribu, lengua, nación, todo pueblo, son los que vamos a estar delante de la presencia del Señor. Yo creo que si después de 120 años que cumple sobre la tierra, el día siguiente, yo creo que en el momento que mi cuerpo deje de funcionar aquí en la tierra, yo creo que me voy directamente al paraíso con Cristo Jesús. No tengo ningún problema en ese sentido. Pero las personas dicen, los que creen en eso del hebreo, dicen que nada más los que hablan hebreo y en ese lenguaje Dios me va a entender. Dios mío, Señor, ¿qué hago? Pues sí, con este nopal en la frente y con el español mal hablado, Señor, ¿qué voy a hacer allá? Imagínese, Señor, qué injusto sería, ¿no? Que dijera, a ver, ¿sabes hebreo? No, órale, al infierno. Qué feo. ¿No se les hace feo todo eso? Qué feo sería. Pero no es un Dios injusto, mi hermano. Él nos redimió con su sangre preciosa de todo pueblo, lengua y nación. Todo, aun el que hable en Totonaca ya, que reciba a Cristo Jesús en el Totonaca, también va a estar en la presencia del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Código real, inconsistencias. Tito capítulo 2, versículo 13, viene en la primera imagen que vamos a ver ahí en la pantalla. Tito capítulo 2, versículo 13, en la Reina Valera 1960. ¿Por qué le digo que no deben de leer estas Biblias? Porque le quitan la deidad al Señor Jesús. Todos los de raíces hebreas utilizan estos, utilizan el código real, utilizan la Kadosh israelita mesiánica y la versión israelita nazarena. Todas estas Biblias fueron inventadas por este tipo de grupo de personas, ¿ok? Dice la Reina Valera 60, aguardando la esperanza, ya lo tiene Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos saben que está diciendo ahí que Jesucristo es Dios? Salvador y Dios. Sí está diciendo que ese es nuestro Salvador y Dios, ¿verdad? Pero ahora veamos lo que dice la nueva versión internacional. Ahí mismo viene en la
Código Real, hoja número 1, Tito 2:13 dice, el número 1, en PDF, ok. Bueno, vayamos a leerla en la Nueva Versión Internacional. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuevamente nos repite lo mismo de Reina Valera, lo que quiere decir que no hay un cambio. Y sabe usted, si lo podemos ampliar un poquito más, no sé si se alcanza a ver, creo que era, le hubiera hecho letras más grandes. Dice, aguardando, Reina Valera 60, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, ¿ok? Ok, bueno, estamos de acuerdo que Reina Valera dice Dios y Salvador Jesucristo. La Nueva Versión Internacional, no sé si la tiene usted ahí. Si no se puede abrir el, bueno, es que sí. Gran Dios, viene en la misma, en el PDF 1 viene ahí. Viene también Tito 2:13. ¿Verdad que la Nueva Versión Internacional también dice Dios y Salvador? Lo que quiere decir que Jesucristo es Dios, en pocas palabras. Es lo que nos dice. Ahora, Reina Valera 60, más Nueva Versión Internacional no vienen de los mismos manuscritos. La Reina Valera 60 viene del texto, se llama Recibido, texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, este hombre holandés que en 1500, no recuerdo si el 512, este hombre del griego tradujo, hizo una traducción al griego para que usted me entienda. Y tomó manuscritos del siglo X y del siglo XII, muy recientes, siglo X y siglo XII, estamos hablando en el 1200, al 1400, ¿ok? Pero la Nueva Versión Internacional viene de unos manuscritos que son del siglo III, siglo IV, que fueron descubiertos recientemente. Nueva Versión Internacional y Reina Valera no vienen de los mismos manuscritos, pero coinciden, lo chistoso de esto es que coinciden, porque habla de Dios y Salvador. Mire, vea, Nueva Versión Internacional. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Coinciden las dos, ¿verdad? Dice Dios y Salvador Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí dice así? Bueno, el número 3, que es el código real, dice aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Pero ¿sabe qué? Ahí pone una D. Y dice, y de nuestro libertador Yeshua el Mashiach. Hace una diferencia entre Dios y Jesucristo. Porque aquí ya no dice nuestro Dios y Salvador, no, dice nuestro Dios, nuestro gran Dios, y ahí dice, hay alguien más, y de nuestro libertador Yeshua. Es decir, no está diciendo que Jesús es Dios, en otras palabras. Le quita el código real la deidad a Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Que vino y se manifestó en carne. Él es Dios. Y al ponerle ellos dice, nuestro gran Dios y de nuestro libertador Yeshua. Es decir, está diciendo, Dios es una cosa y Jesucristo es nuestro libertador nada más. Y le está quitando la deidad a Jesús. Está diciendo que Jesús no es Dios, en otras palabras. Y por último, la Kadosh Israelita Mesiánica, que viene en el número 4, usted lo va a leer ahí, no sé si alcanza a ver o apagar este foco, por favor. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza que está manifestada en la Shejiná de nuestro gran Elohim, y luego dice, y en la manifestación de nuestro Salvador Yeshua. Igual, no dice que Jesús es Dios y Salvador, no lo dice. Como si hablara de una sola persona. Aquí hace diferencia, está hablando Dios Elohim, pero además adicionalmente nuestro Salvador Yeshua. Lo que quiere decir que le están quitando la deidad a Jesús. O sea, cuando yo le digo, mi hermano, que usted no debe, es una persona que no debe de escuchar ese tipo de doctrinas, porque empieza muy subliminalmente a decirle que el hebreo
Jesús fue judío. Pues obvio que usted va a decir que sí, porque sí fue judío. Pero más allá de ser judío, no crea que quieren llevarlo a que usted conozca más de la iglesia primitiva, para que conozca los orígenes del cristianismo dentro del judaísmo. No lo quieren llevar a eso. Quieren quitarle la idea de que Jesús es Dios. También quieren quitarle esa idea. Porque ¿qué cree? Ellos no son trinitarios. Ellos son unicistas o unitarios, son ellos. Ellos no creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Alegan esos, Mateo 28, 19 lo discuten de que no existe. No son trinitarios, no creen que Dios vino en carne. O sea, alguien que no es trinitario, literalmente no cree. Por ejemplo, cuando estaba el Señor Jesús iba a ser bautizado, ¿verdad que se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Mi hermano, ahí podemos ver la Trinidad. Ahí podemos ver una manifestación que decía que como paloma venía algo sobre Jesús y era el Espíritu Santo. Y podemos ver al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Lo puede captar, ahí se ve la Trinidad. Pero ellos dicen que no existe la Trinidad. Y le quitan, ellos quitan la deidad de Jesucristo y ellos dicen que Jesús, en otras palabras, están diciendo que Jesús no es Dios, que vino a manifestarse en carne. Vamos a el texto bíblico de Romanos capítulo 9 versículo 5. Comparativa de lo que dicen los manuscritos con lo que dice el código real y la Kadosh israelita mesiánica. Reina Valera 60, ¿qué nos dice de Romanos capítulo 9 versículo 5? Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Está hablando de los israelitas, que de ahí vino Cristo. Bueno, vamos a leer desde el 4. Romanos 9:4 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley y culto, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego aquí dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo puede leer ahí, está hasta en amarillo, creo, ¿no? Puede leer esa parte, dice: el cual es Dios. Si lee esa parte, dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? En el número 2 viene la Nueva Versión Internacional. Dice: de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació ¿quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? ¿Se da cuenta que no difiere la Reina Valera de la Nueva Versión Internacional? Sí, digo. Ah, ok. Entonces, mire, en las dos traducciones dicen que es Dios y vienen de manuscritos diferentes. ¿Qué significa? Que los manuscritos del tercer siglo, cuarto siglo, con los manuscritos del décimo al doceavo siglo, estamos hablando ¿cuántos? Más de 900 años de diferencia entre unos y otros, y dicen lo mismo. ¿Por qué alguien va a venir a hacer y dice: vine a hacer una traducción del hebreo y le va a empezar a quitar la deidad al Señor Jesús? Mi hermano, eso no debe de ser. Vamos al código real. ¿Qué dice Romanos 9:5, código real? De quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas bendito por los siglos. ¿Se ha dado cuenta que la deidad ahí se la quitaron literalmente? ¿Qué dice? NBI y Reina Valera dice: quien es Dios. Y aquí dice, aquí literalmente le quitan la palabra Dios. ¿Quién es sobre todas las cosas? ¿Y Dios dónde queda? Lo puede ver la manipulación, mi hermano. Puede ver cómo manipularon la parte de abajo, el número 3. Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas. Pero ahí dice que es el Mesías de Dios, no dice que es Dios, sino es el ungido de Dios, para que usted me entienda, eso significa. Todo lo contrario, Reina Valera dice: quien es Dios sobre todas las cosas. Se da cuenta de la manipulación que existe. La Kadosh israelita, que es el número 4, dice: los patriarcas son de ellos y de ellos en cuanto a la cera física, es decir, el cuerpo físico, se refiere vino el Mashiach, quien está sobre todo, pero también le quita la palabra Dios. Son dos Biblias que utilizan los judíos mesiánicos para discutir
que el nombre debe ser Yeshua o Yahshua. Hay otra que se llama versión israelita nazarena, también utilizan, pero aquí estamos haciendo las dos principales. Si sus dos Biblias están mal, quitándole la deidad a Jesús, significa que toda su doctrina está mal, mi hermano, porque se basan en esas dos Biblias. Están manipulando los manuscritos realmente griegos, que son los originales. Ahora, en la actualidad, ahorita no existen más que copias de manuscritos griegos, pero no, ni siquiera copias de hebreos hay, no hay ni una copia de manuscritos hebreos. Ahora, yo quiero decir algo muy importante. Independientemente que la primera copia creo que es del año 125, algo así, de los más antiguos, que es el manuscrito del papiro P52, creo que es del 125 y hay otro del 300, algo así, perdón, hay otro del 130, algo así. No recuerdo el nombre, pero mire, no utilicé esto. El Mashiach, quien está sobre todo, ¿dónde está la palabra Dios? En ningún lado. ¿Qué dice el código real? Biológicamente vino el Mashiach de Dios, o sea, el ungido de Dios, pero no está diciendo que Jesús es Dios. ¿Lo capta? Y en la de arriba, que es la nueva versión internacional, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Si es una de las cosas que nos ha salvado al infierno, creer que Dios mismo vino y se encarnó, entonces estaríamos creyendo que vino alguien creado por Dios, como creen los testigos de Jehová, creen que Jesús fue creado, que es una creación de Dios. Y si creemos que Jesús fue creado, entonces no tiene naturaleza divina, tendría naturaleza solamente humana. Es decir, tuviera corrupción de pecado cuando Él murió en la cruz, pero tenía que ser el Cordero sin mancha, sin contaminación. Si no, ese Cordero no podía habernos redimido de nuestros pecados. Porque ¿cómo va a redimir? A ver, ¿usted cree que el ladrón que está a un lado de Jesús pudiera haber pagado el precio por nosotros? El ladrón que está a un lado de Jesús estaba, ¿cuántos saben que está en una cruz? ¿Por qué no agarrar de Mesías al ladrón que está a un lado? ¿Por qué cree? Porque tenía naturaleza de pecado, porque era pecador. No sé qué era, creo que era ladrón, no sé qué era, ¿no? Pero bueno, otro texto bíblico, y con este creo que vamos a terminar, para que usted descanse. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Puede ver nuevamente? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Reina Valera, nueva versión internacional. ¿Qué dice la nueva versión internacional? Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia nuestro Dios y Salvador, nuevamente, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué dice el código real? Fíjese, lo chistoso que sí sabe que es muy... Mucha gente se va por lo extravagante del hebreo, ¿no? Dice, wow, ya menciono unas palabras en hebreo, wow. Y a alguien que escuchan hablar hebreo, ¿qué cree? Ellos lo tienen como una eminencia, como si fuera el gran erudito en hebreo, lo cual no es cierto. Usted va a encontrar gran parte de los mesiánicos, supuestamente hablando hebreo, entre español y hebreo, y se creen los grandes eruditos, mi hermano, cuando no siquiera tienen un gran conocimiento. Conozco realmente personas de seminarios bíblicos que dan clases de hebreo y griego. En ellos nos estamos asesorando para este tema ahorita. Que tienen toda una vida, estamos hablando de gente que tiene 30 años enseñando griego.
y que tiene 15 años hablando, estudiando y leyendo hebreo. No estamos hablando de cualquier persona. Ok, ¿qué dice el código real? Shimon Kefa, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que por la justicia de nuestro Dios, a través de nuestro libertador. ¿Puede captar ahí la manipulación? Nuestro Dios y Salvador, dice la nueva versión internacional, Dios y Salvador. ¿Y acá dice qué? Nuestro Dios. Y aquí viene la palabra, a través de nuestro libertador. Es decir, una persona diferente a Dios. ¿Capta la manipulación? Kadosh Israelita Mesiánica, la parte de abajo, dice, de Shimon Kefa. ¿Cuántos saben que se escucha muy, muy Shimon Kefa? Dios mío, pues, yo trabajo, me sé mi nombre en español, pastor, y usted me está diciendo Shimon Kefa, ¿qué es? Ahí vienen un nombre hebreo y un nombre arameo. Kefa es en arameo. Entonces ellos quieren hacer algo extraordinario por el hecho de que algunas cositas le meten el hebreo, pues. Porque ahí hay arameo y hay hebreo. Shimon, hebreo, y Kefa, arameo. ¿Ok? Dice la Kadosh Israelita Mesiánica, de Shimon Kefa, un esclavo y emisario de Yahshua, a aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim, nuestro Elohim, y hace una diferencia nuevamente, y de nuestro Salvador, como si fuera alguien diferente a Dios, y de nuestro Salvador Yahshua. Quitan la palabra Dios nuevamente. Eso es lo que el análisis que hemos realizado, mi hermano, respecto a ese tipo de doctrinas, es lo que tienen ellos, que le quitan la deidad al Señor Jesucristo y manipulan las escrituras, alegan que todo es en hebreo. Este hombre del código real, cuando se le confrontó, obviamente, pues como no hay manuscritos hebreos, ¿de dónde sacaste la traducción? Oh, pues es que hay del año 70 un manuscrito en arameo, lo cual quiere decir que a lo mejor Jesús habló arameo. El próximo domingo estaremos viendo los idiomas de Jesús, para que usted entienda un poquito más acerca de, solamente le voy a dar un texto bíblico como introducción nada más, porque yo sé que ya las tripas le están gritando comida. Solamente una introducción. Bueno, mejor no le voy a la introducción, porque si empiezo con poquito vamos a seguirle, más vale que me calme, ¿no? Vamos a terminar con este texto bíblico, mi hermano. Mateo capítulo 10, último texto, versículo 7. Estamos enseñando, esta realmente es una enseñanza sistemática, más que una predicación o un buen consejo, y no estamos en contra de eso, también podemos dar ese tipo de enseñanzas, no tengo ningún problema. A lo mejor ustedes, los que les gustan, que les digan, ¡pecador, arrepiéntete! No es de esos, o si es de esos, para, digo, empezar a echarle leña. Digo, si no es de esos, bueno, si le gusta a usted realmente conocer la historia, conocer la verdad, porque eso es parte de la verdad bíblica, para no ser engañados por falsas doctrinas, yo creo que es lo más importante. Y le dijo Pablo a Timoteo en la primera Timoteo capítulo 4, que en los postreros días vendrán burladores, en la segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, y en la primera Timoteo 4, versículo 1, viene que vendrán burladores, y vendrán personas que introducirán doctrinas de demonios, al mismo evangelio del Señor Jesús.
Y van a haber introducción de doctrina de demonios. Bueno, entonces, cualquier cristiano evangélico que no está bien instruido en esta área, por eso yo lo estoy instruyendo en esta área. Si usted no estaba instruido, yo lo estoy instruyendo. O si yo no estaba instruido, me estoy instruyendo. Porque no quiero ser engañado por nadie. Porque ya hay pastores en esto, mi hermano, no nada más. Imagínese, si un pastor fue engañado con esto, ¿cómo estarán las ovejas? ¿Cómo estarán los feligreses? ¿Los discípulos de ese pastor, cómo estarán? Dios mío, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, nosotros vamos a hablar siempre, simple y sencillamente, la verdad. Y la verdad principal es lo que dice su palabra. ¿Qué es lo que la historia dice? La verdadera historia, no teorías de conspiración, no fantasías, no cosas de ese tipo. Acá hay un ventilador, mire, que le está dando al aire, le está dando a las sillas. No sé si tengan calor las sillas, pero lo pueden voltear un poquito a los que están por estos lados, ¿no? Entonces, mire, concluyo con esto. Mateo capítulo 10, versículo 7. Yendo y predicad diciendo, fue una instrucción del Señor Jesús, ¿ok? Vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ok, eso dice, ¿verdad? Den de gracia. Y luego vamos al versículo 18. ¿Cuántos saben que está hablando de ayudar a la gente, de sanar a las personas por el poder de Dios? Porque menciona varias cosas ahí, mire, el 8 otra vez. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Es decir, ayudar a las personas a que sean libres de una enfermedad, que sean libres del infierno. ¿Cuántos saben que está hablando de buenas acciones, de manifestar el poder de Jesucristo que en la tierra está hablando? ¿Ok? Entonces, en esa misma historia de que diga que nosotros tenemos que ir a ayudar y apoyar a las personas, a sanar a los enfermos, que por cierto pronto ya nos vamos a meter en una campaña general que va a haber por ahí, en una colonia, con otras 30 iglesias más, vamos a estar ministrando a los enfermos y vamos a estar metidos también ahí. Ya próximamente les informaremos, ¿ok? Entonces, mire, llegamos al 18. ¿Qué dice el 18? Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Significa que usted, cuando haga las obras de Dios aquí en la tierra, cuando ayude a la gente, cuando libere al oprimido, al cautivo, que está oprimido por Satanás, cuando usted ayude a la gente, dice que será llevado ante ¿qué? Ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de ¿quién? Dijo Jesús. Por causa de mí. ¿Cuántos saben que está hablando de su persona? Sí, ¿verdad? Por causa de mí. No se está refiriendo a su nombre, sino se está refiriendo a él como persona. Por causa de él, mi hermano, a lo mejor usted va a ser vituperado, va a ser maltratado, la gente va a hablar mal de usted, le van a decir el aleluyo, etcétera. No sé. Pero dice el versículo 18 que por causa de Jesucristo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Por causa de la persona de Jesús. Pero ahora vamos a leer el 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? De mi nombre. Ya no habla de la persona, sino habla de el nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que cuando le digan aleluya, por favor diga: con permiso, ya me voy a meter en mi casa porque me da vergüenza. Por causa de él, dice que podemos ser llevados ante gobernadores, reyes. Por causa de él podrán dar falso testimonio. Por causa de él han metido en la cárcel en China, hermanos. Han matado personas acá en Chiapas. Cristianos los han matado por causa de Jesús, por causa de que predican el Evangelio de Jesús, por causa que hacen las obras de Jesús, por causa de que se ven milagros creativos del poder sanador. Pero también dijo, por causa de mi nombre serán aborrecidos. Lo que quiere decir que cuando usted habla las obras de Jesús, haga las acciones de Jesús, haga la obra de Dios aquí en la tierra, será a lo mejor llevado ante una autoridad falsamente criticado.
con falsos testigos, a lo mejor así como lo hacían con el apóstol Pablo, con Esteban lo hacían y pusieron testigos falsos, porque hacía las obras de Dios y se veían las maravillas de Dios. A lo mejor podrá ser llevado ante una autoridad acusado falsamente usted, pero también dice que podrá ser aborrecido, no nada más por causa de la persona de Jesús, sino por causa del nombre de Jesús. El nombre y la persona siempre van totalmente unidos, siempre van a ir totalmente adheridos. No puede existir la persona sin el nombre de Jesús, ni puede existir el nombre sin la persona de Jesús. De tal manera, cuando él dice en Hechos capítulo 4 versículo 12, ¿qué es lo que dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, nos habla de la persona y del nombre en el cual nosotros vamos a ir al cielo. ¿Puede mencionarlo en español? Sí. ¿Puede mencionarlo en hebreo? Sí. Pero si usted es un mexicano que habla español, ¿para qué lo quiere mencionar en hebreo? Entonces eso se llama, eso tiene otro tipo de nombre. Si usted quiere, habla español, es mexicano y quiere mencionarlo en hebreo, ¿qué cree? Ni siquiera le va a funcionar, porque usted está negando el nombre de Jesús en español. Si usted lo menciona en hebreo, significa que se aúnza, sí se avergüenza del nombre de Jesús en español. Y si usted se está avergonzando del nombre de Jesús en español, mi hermano, mejor ni lo diga en hebreo, porque no le van a funcionar las cosas. Amigo que me ves por internet, no te van a funcionar las cosas, porque el nombre en el idioma que lo hables es correctamente transliterado, sea el alemán, sea el chino, sea el japonés o el mandarín que hablan por allá, sea el coreano, sea el portugués, sea el inglés, no importa el idioma. ¿Es correcto la transliteración de los nombres? Sí. Si usted lo habla Jesús en español, está diciendo Él salvará. Mateo 1:21, Él dice, ahí está el nombre de Jesús. Yeshua, eso significa en hebreo, Él salvará. Cuando lo trae en el español, significa Él salvará también, porque es el mismo nombre en hebreo, pero dándole un significado con letras en nuestro español para nuestra pronunciación en español. Lo que quiere decir que Jesús en español significa Él salvará, sí, porque es el mismo nombre en hebreo que significa Él salvará. Mateo 1:21, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Yeshua? ¿Por qué Jesús? Porque significa Él salvará. La palabra Él salvará son las mismas cuatro letras que le puse aquí: Yod, Shin, Bab y Ajin. Significa Él salvará. Ese es el nombre correcto en hebreo de Jesús. Yeshua, que significa Él salvará, lo translitera al griego y eso significa Él salvará, sí. De ahí del griego se lo trae al español, donde usted puede decir claramente Jesús y significa Él salvará, sí, porque es el mismo nombre en hebreo, pero transliterado a otro idioma nada más. No le va a poner un significado en español, porque no existe un significado. Lo que quiere decir que Jesús significa Él salvará, sí, porque viene del hebreo al griego y del griego al español. ¿Significa Él salvará? Sí. Si no, los cientos de eruditos que hicieron esta Biblia, donde pusieron Él salvará, los cientos de eruditos que pusieron Jesús, entonces gente con gran preparación de toda su vida conociendo el griego, el hebreo y aún la gramática en español, cientos de personas que hicieron esta traducción de Jesús, entonces todos ellos están mal. Y ahora un pequeño grupito que está aprendiendo hebreo ya sabe más que cientos de personas que hicieron una traducción. Ese es un signo de interrogación, que quede solamente ahí. Póngase pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla. Gracias, Señor, por darnos a conocer la verdad de tu nombre. Gracias por darnos a conocer, Señor, la verdad histórica
de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por haberte conocido, Señor, por haber conocido tu persona a través de la Biblia, por habernos mostrado tu nombre, Señor. Te damos gracias por toda la evidencia histórica de manuscritos que nos has mostrado para conocer esta verdad, Señor, de que en ningún otro hay salvación. No tendremos salvación en ningún otro personaje, en ninguna otra persona, porque nadie más llevó el pecado en la cruz, nadie más llevó la maldición. Si bien es cierto, muchos murieron en esa cruz, muchos murieron en diferentes cruces, como el ladrón que estaba a un lado tuyo, Señor, esos delincuentes que estaban a tu lado también murieron en una cruz, pero ellos ni su sangre derramada podía librarnos ni redimirnos de la maldición, porque era una sangre contaminada por el pecado. Pero tu sangre fue pura, Jesús. A pesar de que naciste de una virgen, Señor, sabemos ahora que el Espíritu Santo puso un embrión dentro de ese vientre, pero ni participó, Señor, la naturaleza de José ni la naturaleza humana de María. Pero ella te preservó durante 9 meses para que nacieras tú, Señor. Y te damos gracias. Gracias porque fuiste un cordero sin manchas y contaminación. Porque aun cuando anduviste sobre la tierra, Señor Jesús, aun así no cometiste ni un solo pecado. Ningún solo pecado pasó por tu mente. Yo te doy gracias porque te preservaste. A pesar de que Satanás te tentó en ese lugar, en Lucas capítulo 4, en el desierto, y él estaba tentándote para que cayeras en pecado, para que no pudieras redimir a esta humanidad que estaba sin Dios aquí en la tierra, que estábamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ni aún así caíste en esa tentación y te preservaste puro, sin mancha, como tenía que ser el cordero que pagara el precio por nosotros. Por eso, Señor Jesús, yo te doy gracias. Por eso te declaro delante del mundo espiritual, delante de los medios de comunicación, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador y mi único Dios. Yo te doy gracias, Señor, por ayudarnos a entender y a conocer, Señor, las diferentes doctrinas que existen y las manipulaciones que hay a tu palabra, Señor, para no caer en ningún engaño de Satanás el diablo y no nos desvíe de este camino que tú tienes para nosotros. Declaro en el nombre de Jesús que llegaremos a la meta, cumpliremos el propósito por lo cual nos has llamado, para servirte y vivir larga vida sobre la tierra. Por eso yo decido, Señor, no caer en ningún tipo de doctrina herética que dañe tu imagen, que dañe tu deidad y que dañe tu fidelidad, Señor Jesús. Por eso te doy gracias ahora. Gracias porque me ha librado del mundo de las tinieblas. Gracias porque ahora tengo vida y vida en abundancia. Gracias por haberme librado de todo ataque satánico, Señor. Perdido estaba en mi soledad cuando tu amor me rescató. En la prueba pude a ti clamar y tu voz me respondió. Mi confianza está en ti y mi fuerza eres tú. Cristo.
Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Ahora vivo solo en tu verdad, tú siempre proveerás. Y aunque pase por la oscuridad, sé que a mi lado está. En ti y mi fuerza eres tú, Cristo. Declara su nombre, Jesucristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Cristo, Jesucristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Su nombre, que sobre todo nombre, Cristo, Jesucristo. Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, gracias Señor porque te tengo. Si te tengo a ti, no me falta nada. En ti estoy completo. Tu palabra me es suficiente. Salió de tu boca y yo la creo y la recibo. Creo que cada manifestación de tu poder está sobre mi vida, en todas las áreas de mi vida. Amigo que me es por internet, recibe a Jesús y repite esta oración sencilla y simple conmigo. Puedes decir: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón y en mi vida. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador y mi Dios, que moriste por mí en esa cruz, pagando por toda maldición. Por eso ahora, delante del mundo espiritual, yo creo que Jesús, mi Señor, eres mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Creo que he pasado de muerte a vida y que estaré contigo en el paraíso después de haber vivido larga vida sobre la tierra, que no pereceré jamás ni iré ya más al infierno. Estaré contigo en gloria por una eternidad, Señor Jesús.
Denle un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Rey. Sé sano, amigo, que me es por internet. Recibe sanidad en tu cuerpo. Dios te bendice. Nos despedimos, amigos, que no es por internet. Sea usted bendecido. El poder sanador lo declaro sobre su vida ahora. Sanidad en cada parte de su cuerpo, cada órgano regenerado, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Viernes 7 y domingo 11 a.m. los esperamos a través de este medio en el nombre de Jesús.